Vamos a escuchar en este momento a Justin Arboleda, jugador del Olimpia. Para ese encuentro. Por cierto, enfrentan a un equipo que está acostumbrado a dar sorpresa. Tienes muy, muy claro este tema. Sí, por supuesto. Yo creo que al final, en el área, cada partido que va a jugar, y más de visita, sabemos que es complicado, por lo cual no queremos sorpresa, lo cual tratamos de tomar en cuenta cada uno de los detalles. Sabemos que es un equipo que juega bien a la pelota, pero que, como todos los equipos, tiene su fortaleza y tiene sus debilidades. Nosotros trataremos de minimizar lo que son las fortalezas de ellos y aprovechar las debilidades como cualquier equipo de fútbol. Así que, como tal, estamos preparando ese partido. Ahora, Justin, el no haber ganado el primer juego de esta Copa los mete ahora con una presión extra, ganar sí o sí el martes. No, yo creo que presión hay siempre. Así hubiéramos ganado el miércoles, teníamos la presión de tener que ganar el martes. Esto es Olimpia y eso nos demanda cada partido que afrontamos. Obviamente, sabemos que hoy más que nunca debemos ir por los 3 puntos que nos permitan nuevamente estar un poco más, en cuanto a puntos, más tranquilo en la tabla, pero sabemos también que eso es difícil. Yo creo que cada partido que vayamos a enfrentar de esa competencia va a ser difícil, sea que jugues de local o sea que jugues de visitante. Como te digo, seguramente tratar de tomar en cuenta cada uno de los detalles a nuestro favor para poder conseguir los 3 puntos. El tema cancha, ¿será sintética? Hay que estar atento, ¿no? Porque ustedes están acostumbrados más a jugar en cancha natural. Sí, por supuesto. Yo creo que siempre jugar en un campo sintético de una u otra forma, la pelota, los piques son distintos. Creo que es distinto todo, independientemente de que nosotros por ahí en la pretemporada recién que acabamos de tener, de los 7 partidos que jugamos, 6 los jugamos en campo sintético. Creo que de una u otra forma por ahí, si lo miramos del lado positivo, es favorable para nuestro favor, pero trataremos de que eso no sea excusa o que no sea factor para poder desarrollar un gran fútbol y que al final podamos conseguir la victoria. La noche en la que te dan el reconocimiento por los 100 goles y terminás marcando otro ante Real España, ¿cómo te sentiste? Contento. Yo creo que al final no se había tenido la posibilidad de reconocimiento porque llegué a los 101 goles en la final y obviamente ayer fue nuestro primer partido post la final, así que nada, contento. Yo creo que para uno como delantero siempre va a ser gratificante poder anotar goles y más si es para ayudar a beneficio de los objetivos del equipo. Creo que siempre va a ser importante poder anotar. Yo siempre he dicho que más allá de lo individual, a mí lo que realmente más me interesa siempre va a ser el colectivo del equipo, de que las cosas salgan de la manera que se planean, de que los objetivos que se trazan se puedan conseguir, así que estamos contentos por ello. Cerraste bien el torneo con goles que le dieron el título a Olimpia y arrancas también en la apertura de la misma manera, marcando goles. Sí, contento. Yo creo que al final eso de estar en Olimpia, estar preparado, por ahí a veces uno escucha que jugadores titulares, jugadores suplentes, yo creo que al final acá hay un plantel de 30 a 35 jugadores, los cuales debemos estar preparados para cuando nos toque. Yo creo que al final, si bien por ahí siempre lo ideal es que todos tengamos un rendimiento regular a beneficio del equipo, pero por ahí a veces hay temas de salud, lesiones, que de una u otra forma, pues cuando te lesionas, los compañeros que están jugando, que tienen ritmo de juego, por ahí te toman un poco de ventaja. Pero al final yo creo que lo más importante es que te prepares siempre porque no sabes cuándo te va a tocar y cuando te toca, aprovechar cuando te toca y que sea a beneficio del equipo. En lo personal, Justin, ¿te has propuesto alguna meta personal en cuanto a goles? Lógicamente, pues decís que es lo grupal lo más importante, pero en lo personal siempre hay metas. En lo personal, las metas que siempre me trazo a comienzo de cada temporada, poder conseguir el objetivo colectivo, que al final es lo más importante. Después lo individual va a resaltar porque si el colectivo anda bien, seguramente porque el individual de cada uno de los jugadores también anda bien. Así que yo trato de no ponerme metas en lo individual, de decir te voy a hacer 15, 10, 20, 30 goles. Yo trabajo día a día, cada partido, tratar de aportar mi granito de arena y más cuando viene acompañado con goles, pues obviamente para uno como delantero le da esa tranquilidad y le da esa satisfacción que al final es lo que uno quiere anotar, pero yo siempre he dicho, lo más importante siempre para mí va a ser el equipo.